Only me, huh? Okay, perfect. Someone. All right, Allison, how are you doing? Hi, teacher. Okay, Allison, can you hear me? Okay, perfect. How are you doing, Allison? Not bad. Not bad? No mal? Not bad? ¿Cómo se dice preocupada? A little worried. Okay, un poco preocupada. A little worried. Okay, un poco preocupada. Yes. A little worried, un poco preocupada. Sí, me imagino, acabo de escuchar las noticias. Sí, lastimosamente un caso de virus, coronavirus, pero no se preocupen que hay que confiar solamente en Dios y pues que nada nos pasará. Correct. We have to believe in God, okay? We have to trust God. Okay? Marvin, are you there? Okay, hello Marvin. Good evening. Okay, the connection was really bad. So how are you today, Marvin? I'm worried. Worried, yes, I'm worried, yes, because of the current situation. Yes, but I want to say to both of you that I'm very proud of you because you are here in the class. Okay, estoy muy orgulloso de ustedes porque a pesar de que estén preocupados y nerviosos, están en la clase y creo que la verdad esto le ayudará mucho a ustedes. Okay, porque si solamente están ahí preocupándose, va a ser peor la cosa. Tienen que, en estos momentos, tienen que calmarse un poco para pensar de forma racional. Y pues, esto también, estas clases de inglés les va a ayudar a pasar ocupados en la mente. Okay, you have to be working your mind, right? You have not to be like just worrying. Tienen que no solamente preocuparse porque con preocuparse no harán nada lastimosamente. Ok, entonces, primero Dios, todo salga bien. Tenemos que encomendarnos las manos de Dios primeramente. Pero de ahí tenemos que seguir nuestras vidas, ¿no? De alguna otra manera. Y pues con el inglés creo que es la mejor forma. Ok, especialmente porque con este virus de muchos países alrededor del mundo, todos los trabajos se han vuelto en línea. Todas la educación, todo se está volviendo en línea. Entonces, necesitan el inglés por si queremos seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, piensen en eso. Si les preocupa mucho, yo sé que es difícil, pero el inglés también les puede ayudar a pensar en algo más y los va a ayudar a futuro, especialmente en este caso, que puede que necesiten el inglés en un caso muy próximo. ¿Ok? Elizabeth, good evening. How are you doing today? I feel great. Oh, you feel great? Why? Okay. Is that sarcasm? Is that, what is that? ¿Es esto verdad? ¿Sarcasmo? Okay. No, it's true. Oh, es verdad. Okay. Es verdad. Okay. Oh, okay. Muy bien. I feel great. That's awesome. Okay. Así que todos copien a Elizabeth. Así tienen que sonreír. Tienen que estar positivos.
Ok, perfecto. Sí, la mente positiva es lo mejor. Ok. Yes, con preocuparse yes. no pasará nada. Ok. Ok, and then we have all the other people. Ok, so everyone is coming in. Ok, perfect. So we have Gloria, we have Marvin, we have Sandra, Allison and Elizabeth. Ok, thank you very much for being here. Muchas gracias a todos por estar aquí a pesar de las noticias. Creo que es lo mejor. Ok, como les decía antes, a los que estaban antes, que aprender inglés les va a ayudar a despejar la mente. Ok, porque solo con estar preocupados no van a hacer nada. Y en estos momentos, con esto del coronavirus, en muchos países ya los trabajos, ya educación y todo se está volviendo en línea. ¿Qué significa esto? Van a tener que aprender inglés sí o sí, más que nunca. Entonces, no sé cómo harán en sus trabajos y todo, pero pues puede hasta que les pidan que trabajen en línea y que trabajen con clientes americanos. Así que aprovechen ese tiempo para practicar el inglés, ¿ok? So, we are going to learn English so that we can keep our jobs, ¿ok? Perfect. All right, so let's see who we have here. Gloria. Gloria, how are you doing today? ¿Cómo estás? How pretty good. Okay, así tienen que decir. That's the attitude, okay? Así tienen que decir. Pretty good, pretty great. I feel great. Okay, I feel fine. Okay? No tienen que sentirse derrotados por lo del coronavirus. Okay? No se preocupen. Hay que encomendarnos en las manos de Dios y pues seguir el día al día, ¿no? Ver cómo salimos adelante. Y especialmente, no solo preocuparse, sino que hay que mantenerse ocupados. ¿Ok? Especialmente aprendo inglés. ¿Ok? Sandra, how are you doing today? ¿Ok? The microphone always... Nice. Ok, you look... Ok, perfect. You feel nice. Ok, that's the attitude. Ok, great. If you feel nice, you feel great. Ok, perfect. Thank you very much. All right. So, we're going to start with the lesson today so that we can focus on something else. ¿Ok? Para enfocarnos en algo más, vamos a empezar la lección ya. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la lección y tenemos el objetivo. ¿Quién me quiere leer el objetivo? Who wants to read the objective? Me. ¿Ok? Sure. Mm-hmm. Ok. By the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Setting, okay. It's used setting, in real setting. Life setting. Great job, Elizabeth, okay. Perfecto. Thank Muy you. Bien, Elizabeth. Great job. Okay, awesome. Entonces, al final de esta clase, aprenderán cómo utilizar los imperativos Teacher. Positivos. En el... ¿Sí? ¿Y Alison? Teacher, ¿sí? Solo si en un ratito me desconecto. Puedes desconectarte, no hay problema. Mis jefes van a tener una reunión, entonces, y me han pedido que nos conectemos, pero mientras no esté la reunión, yo estoy acá pendiente, ¿ok? Ok, perfecto, no hay problema. ¿Ok? ¿Ven lo que les digo? Ok, pueden, thank you. Ok. Entonces, ve lo que les digo, sus jefes les pueden pedir que trabajen en línea y todo eso. Así que, niña, ahora más que nunca, aprendan inglés. Ok, perfecto. Entonces, no te preocupes, Alison. Si te tienes que ir, puedes irte. Ok, no hay problema. Entonces, aprenderemos hoy los imperativos positivos y negativos, que es lo que estábamos haciendo la vez pasada. Pero vamos a seguir con el tema, ¿ok? Vamos, veamos a YouTube. Y nos vamos aquí, la diferencia, ¿no? Entonces decíamos que para positivo solamente decimos los verbos, ¿ok? Decimos el verbo take, take a pill every 4 hours, rest in the bed, y drink lots of juice, ¿ok? Entonces el verbo normal en su forma base y luego lo que tienen que hacer. Pero para negativos, ¿qué tenemos que agregar? ¿Quién sabe? ¿Qué tenemos que agregar para los negativos, los imperatives negativos? El don't. El don't, exacto. Muy bien, perfecto. El don't. Y sencillamente así se vuelve negativo. Sencillo, ¿no? Esa es la diferencia entre positivo y negativo. Don't stay up late. Don't work too hard. Don't drink soda. ¿Ok? Y fácilmente así se generan los negativos. ¿Ok? Entonces luego decíamos, if you have a cold, take cough syrup. Don't drink cold drinks. ¿Ok? Entonces, intentemos hacer una frase parecida a esta de abajo. ¿Ok? If you have a cold, take cough syrup.
Don't drink cold drinks, okay? Si tienes tos, toma un jarabe para la tos. No tomes bebidas heladas, okay? Y especialmente en estos momentos críticos, no tomen nada helado, okay? Tomen solo cosas calientes, okay? Porque así matan el virus, okay? No tomen nada helado. Okay, hagamos una, un ejemplo de esto. ¿Quién me puede hacer un ejemplo? If you have a cake. Mm-hmm. You have a cake? Backache. Yeah. If you have a backache, if you have a backache, perfecto. Okay, just a second. Okay, perfect. So I had to mute you out because there was a lot of time, okay? ¿Puedes volver a conectar tu micrófono? If you have a backache? If you have a backache. Put muscle cream. Apply muscle cream. Perfect. Apply muscle cream. And don't do exercise. Don't do exercise. Okay, perfect. Awesome. Don't do exercise. Don't do exercise. Okay, perfect. That's awesome. Thank you very much. That was great. Okay, thank I give you. You an A+ for the example. Awesome. You did awesome. So if you have a backache, apply muscle cream. Don't do exercise. Great. Okay. What's another example? ¿Quién me puede decir un ejemplo? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando uno se enferma de algo y qué es lo que no tienen que hacer? Vamos a ver qué tal. René, how are you doing today? ¿Cómo estás, René? I feel well. You feel well. Okay. That's great. All right. So could you give me an example using a sentence like this, creando una oración así, diciendo un imperativo de qué es lo que tienen que hacer si están enfermos y qué es lo que no tienen que hacer? If you have a headache. Do you have a headache? Okay, correct. If you have a headache, you have a pill. You have a pill? ¿Tienes una pastilla? No. You drink a pill. Okay. What does it say here? Okay, so just a second. Because apparently this froze. So just a second. This froze. Okay, great. So what does it say here? ¿Qué dice aquí? Take a pill every 4 hours. Take a pill. Ah, okay. Sorry. So if you have a headache, don't worry. If you have a headache. Take a pill every 4 hours. Take a pill every 4 hours, okay? Every 4 hours, okay? Cada 4 horas toma una pastilla, okay? Take a pill over 4 hours. Every 4 hours, okay? ¿Y qué no se tiene que hacer? Cuando tiene dolor de cabeza, ¿qué es lo que no tienes que hacer? Don't do run. Don't do run? ¿Se dice así? Run. Sí, no, así. Don't run. Okay. Don't run. Ah. Sí, ahí ponemos el do exercise porque así se dice do exercise. Pero en sí, solo en ese caso tenemos el do exercise. Normalmente decimos el don para el verbo. Entonces, don't run. Ah, solo don't run. Okay. Sí, exacto. El do exercise porque es hacer ejercicio. Siempre tiene que ir con ejercicio, exercise. Ah, ok. Ok, sí. Ok, tienes internet limitado, Janet. No hay problema. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, decimos que para las frases, los imperativos en positivos, solo se dice la oración, el verbo y luego el complemento, ¿no? Y para negativos, el don't, el verbo y el complemento. Don't, verbo, complemento. Don't, verbo, complemento, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería otro imperativo negativo? Algo que no se debe hacer si está enfermo. Por ejemplo, veamos, Ivette Cialdizar. ¿Me puedes dar un ejemplo de un imperativo negativo?
No tener. No, no sé si. Ok, hagamos una cosa, Ivette. Ok, decímelo en español y yo te ayudo a crear en inglés. No hay problema. ¿Qué es lo que no se debe hacer cuando uno está enfermo? Tener que automedicarme. Ok, perfect. Ok, no automedicarse. Ok, so, no auto. Just a second. No automedicarse. Medicarse. That will be in English. Do not self-medicate. Okay, no automedicarse, do not self-medicate, or don't self-medicate, okay? Perfect, that's great, don't self-medicate. Okay. O don't, el do not y el don't es lo mismo, solo que el don't sería la forma abreviada, don't self-medicate. Okay, don't self-medicate, okay, no, te, no se sobremediquen. Okay, perfecto, muy bien. Okay, entonces sería el review de la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al nuevo tema? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Yo. Okay, perfecto. I have a question. Solamente quiero saber la traducción de estas dos oraciones. Don't work too hard y don't stay up late. Ok, don't work too hard. Ok, en este caso, don't work too hard significa no te sobreesfuerces. No te sobreesfuerces. O no te esfuerces mucho. No te sobreesfuerces. O no trabajes tan duro. No trabajes tan duro. No te sobreesfuerces o no trabajes tan duro. Sería don't work too hard. Y don't stay up late significa no te desveles. Ok. No te desveles. Ok. O no te mantengas despierto toda la noche. No te mantengas despierto toda la noche. O hasta muy noche. Ok. Entonces, no desvelarse. Stay up late significa desvelarse. Okay. Stay up late, desvelarse. Desvelarse, ¿ok? Stay up late, desvelarse. Así que no se desvelen, don't stay up late, ¿ok? Especialmente este día, duerman. Duerman todo lo que puedan después de esta clase, ¿ok? No se preocupen por nada. Ustedes, si tienen ahí algún medicamento ahí natural, tómenselo para ir a dormir, un tecito, ahí de que los ayude a relajarse y duerman. Es lo mejor que pueden hacer en estos momentos, ¿ok? Después de la clase. ¿Ok? Entonces, sí, descansen en paz. No se preocupen por nada. ¿Ok? Es lo mejor que pueden hacer. Para ustedes y su familia. Muy bien. Entonces, eso sería la parte de lo de ayer. ¿Ok? Entonces, ahora veamos el nuevo tema. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el nuevo tema. ¿Quién me puede leer el objetivo? Veamos. Hi. Okay, perfect. By the end of this class, you will read and discuss an article about how to improve your health. Additionally, you will develop skills in scanning and reading for main ideas. For main ideas. Okay, perfect. Thank you very much, Yvette. You did great. Okay, eso fue increíble. Muy bien. Me encanta tu pronunciación. Okay, great job. Okay, perfecto. Entonces, vamos a discutir un artículo de cómo mejorar la salud, okay? Muy bien. Si quieren hacer algo, se preocupan por hacer algo, es mejorar su salud. Entonces, este artículo nos va a ayudar más. Okay? Entonces, discutiremos el artículo acerca de cómo mejorar la salud y desarrollaremos habilidades de lectura y detección de ideas principales, ¿ok? Main ideas son ideas principales. Ok, perfecto. Entonces, comencemos. Ok, 10 maneras simples de mejorar nuestra salud. Ok, así que esto nos será muy útil. Así que veamos. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos las 10 maneras de mejorar la salud. Ok, ¿quién me puede leer la número 1? La primera. Eat breakfast, okay? Eat breakfast. Why would you eat breakfast? Breakfast gives you energy for the morning.
Oh, okay. Gives us energy for the morning. Okay, nos da energía para la mañana. Okay, perfecto. Entonces, breakfast gives you energy for the morning. El desayuno nos da energía para la mañana, okay? Eat breakfast. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer primeramente mañana? Desayunen. Todos desayunen, por favor. La gente cuando está preocupada no desayuna. Y hay gente que nunca desayuna. Okay? No sean así. Tienen que desayunar, okay? Eat breakfast. Eat breakfast, all right? So, esa es la primera manera de mejorar nuestra salud. ¿Cuál sería la segunda? Go for a walk. Go for a walk. Why? Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Okay, perfect. Great job. Thank you very much. Okay, so walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Caminar es un buen ejercicio, el ejercicio es necesario para la buena salud. Okay, entonces caminen en la casa. Lean un libro, caminen, así no se van a aburrir. Lo que sí, si no les gusta leer, nunca intenten leer un libro en la cama o así sentado, bien cómodo, porque se van a dormir. No, lo que sí me funciona a mí es leer un libro parado y estar caminando. De esa manera estoy matando dos pájaros de un tiro. Estoy caminando, haciendo ejercicio y estoy leyendo. Así los mantendré despiertos y es una buena táctica estos días. Okay, así que go for a walk, vayan a caminar entonces dentro de su casa mientras estén haciendo algo o manténgase ocupado haciendo algo en la casa. Eso los va a ayudar, ¿ok? Luego tenemos la 3. ¿Cuál sería la 3? ¿La 3 cuál sería? Es floss your teeth. Floss your teeth. Why? ¿Por qué? Don't just brush. Don't just... Se salió. La pantalla. Ajá. Really? Okay, just a second. What about now? Okay. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Okay, don't just brush them. Flossing keeps your gum healthy. Okay? Entonces, floss se refiere a utilicen hilo dental para... limpiarse los dientes, ¿ok? Floss your teeth significa limpiarse los dientes, ¿ok? Con el hilo dental. Floss your teeth. Don't just brush them. No solamente se cepillan los dientes, sino que utilizan el floss, que el floss sería el hilo dental, ¿ok? Entonces, cuando en español no tenemos una palabra para decir floss, pero significa utilizar hilo dental, limpiarse con hilo dental los dientes. No significa floss, ¿ok? Y cuando dicen gums, se refiere a las partes de las encías. A la parte de las encías, esos serían los gums, las partes de las encías, de los dientes. Ellos se llaman gums, encías. ¿Ok? Entonces tenemos que floss sería hilo dental, floss, hilo dental, y gums, decíamos que era, encías. ¿Ok? Perfect. So, that's number 3. ¿Cuál es la número 4? Drink a cup of water every day. Okay, drink 8 cups of water every day. Okay, great. Awesome. Okay. Water helps your body in many ways. Okay, perfect. Thank you very much, Sandra. Okay, so drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways, ¿ok? Así que si quieren mejorar su sistema inmunológico, tomen mucha agua. Tomen 8 vasos de agua todos los días, ¿ok? ¿Quién hace eso? Who does this? ¿Ok? You do it, ¿ok? Great, Sandra. Who else? ¿Quién más lo hace? Raise your hand. Levanten sus manitas ahí con el Zoom, ¿ok? René. ¿Ok? Perfecto. Sandra ya lo hizo, ya levantó su mano físicamente, ¿ok? Elizabeth. ¿Tú te tomas 8 vasos? ¿Ok? ¿Tú te tomas 8 vasos? Sí, perfecto. Yvette también, Gloria, René. ¿Y Elizabeth, tú te tomas 8 vasos de agua al día? No, me cuesta, pero sí hago el esfuerzo. Es que aquí tengo. Ah, ok, perfecto. Pero dudo que sean 8 vasos. Ah, pero okay, bueno, sí. Hago el esfuerzo. Ok, nuevamente 8 vasos se refiere a como unos 3 litros de agua. Así que son... ¿Cuánto es esa botella? ¿De cuántos mililitros? No, yo creo que esto es una botella, o sea,
Es menos de litro. Creo que son 500 mililitros. Entonces tienes que tomarte 4 botellas mínimo. Okay. 4 botellas. Así que es que no sean 8 vasos, sino que sean 4 botellas. ¿Okay? Okay. Perfecto. Entonces, Noria, Gloria y René, todos toman 8 vasos de agua al día. Muy bien, lo felicito. Okay, that's perfect. Great job. Okay, la número 5 es stretch for 5 minutes. Okay, sería estírense por 5 minutos. Okay, can you please read why? Stretch for 5 minutes. Sorry. Mm-hmm. Stretch is stretching? Important for your muscles. Muscles, okay. Muscles. Stretching is important for your muscles. Okay, great job. So, stretching. Okay. El estiramiento es importante para tus músculos, entonces tienen que estirarse siempre, si no van a quedar todos mal de los nervios del cuerpo, de los joints, que sería el codo, las rodillas y todo eso. Los que tienen problemas de artritis es porque no estiran su cuerpo, así que si tienen problemas de artritis, estiren sus cuerpos para que así les duela menos, ¿ok? Eso ayuda bastante. Y las personas que no tienen, pues estírense igual, así mejoran su sistema inmunológico, ¿ok? Así que primero tenemos comer desayuno. Segundo, hacer ejercicio o caminar. Tercero, utilizar hidro dental para limpiarse los dientes. Cuarto, tomar mucha agua. Cinco, estirar por 5 minutos todos los días. Normalmente esto se hace en la mañana, nomás nos levantamos, ¿ok? En Japón tienen algo que se le llama radio exercise. ¿Ok? Que en el radio japonés, todos los siempre ponen durante la mañana una rutina de ejercicio. ¿Ok? Y eso hacen todos los japoneses en la mañana, hasta los niños. ¿Ok? Se llama también radio taisho. Entonces, tenemos que, si ellos son muy inteligentes, es porque también se cuidan físicamente. Así que tenemos que copiarlos. Tienen que estirarse al menos. Hacer un poquito de ejercicio, saltar, no sé, la cuerda, si tienen una cuerda. O cualquier otro ejercicio leve, ¿ok? Así comienzan excelente el día. Perfecto. Y luego tenemos wear a seatbelt. Wear a seatbelt. ¿Por qué? Why? ¿Quién me lo quiere leer? Every year, seatbelt saves thousands of lives. Ok. Perfect. Thank you very much. So, every year, seatbelt saves thousands of lives, ¿ok? Cada año los cinturones de los asientos salvan a muchas vidas, ¿ok? Especialmente el día de mañana. No sé cómo va a estar el día de mañana con las cuestiones del tráfico y todo eso, ¿ok? Estos días ha estado bastante vacío, lo sé. Pero ustedes saben que las personas aquí por el pánico les puede agarrar loco. Así que tengan mucho cuidado y siempre lleven sus cinturones, ¿ok? Perfecto. Entonces, wear a seatbelt. Wear a seatbelt. Pónganse el cinturón de seguridad. Ok. ¿Cuál es el número 7? ¿Noria? Do something to challenge. Challenge your brain. Challenge your brain. For example, do a crossword, puzzle, or read a book. Ok, perfect. Thank you very much, Noria. That was great. Ok, perfect. Okay, so very good. So do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle, or read a new book. Entonces, hagan algo que desafíe su cerebro, que entrene su cerebro. Por ejemplo, haga un rompecabezas, crossword puzzle, rompecabezas, o también se llama, sí, con rompecabezas de palabras, o tenemos leer un nuevo libro, okay? O en este caso, ¿cuál es la mejor forma de mantenerse ocupado su cerebro? ¿Quién me puede decir la respuesta correcta? ¿Elizabeth? Bueno, hay diferentes formas, ¿verdad? Pero yo creo que es la variedad, teacher. La variedad, ok. Pero algo que tenemos en común. Aprender inglés, exacto. Muy bien, Noria, muy bien. Perfecto, I give an A plus, ok. Lastimosamente no tengo aquí regalos para darte, pero si tuviera físico ya te hubiera dado un regalo ahí por saber la respuesta correcta. Ok, exacto. Lo que les dije al principio, de nada les va a servir preocuparse. Hay que encomendarse a Dios y pedirle que nada nos pase. Y mantenerse ocupados, porque muchas veces nos enfermamos no por el coronavirus, sino que por preocupación. ¿Ok? Especialmente a las personas que sufren del estómago. Por ejemplo, las personas que
se estresan mucho, que se preocupan mucho, sufren problemas de estómago o problemas con el corazón. Entonces, no se van a morir del coronavirus, se van a morir de la preocupación. ¿Ok? Entonces, manténganse ocupados. En este caso, hay algo que todos tenemos en común. El inglés. Estudian inglés. ¿Ok? Así que estos días, si no tienen que ir a trabajar o algo, si tienen que trabajar desde casa, van a tener mucho más tiempo. Termínense toda la plataforma. ¿Ok? Díganle a Jonathan, queremos 3 módulos este mes. Tenemos mucho tiempo, queremos 3 módulos, ¿sí? Teacher, en estos tiempos también es bueno hacer ejercicios de respiración. Oh, sí, ejercicios de respiración, muy bien. ¿Ok? Breathing exercises. ¿Ok? Así se le llaman, breathing exercises. Exercise. Breathing exercises, ¿ok? Ejercicios de respiración. De respiración. Ok, muy bien. Ejercicios de respiración, breathing exercises. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Ok, bueno. Entonces sí, ahí busquen ejercicios de respiración en YouTube y van a ver algunos tutoriales. Ok, perfecto. Para relajarse, busquen. Muy bien. Entonces luego tenemos la número 8. ¿Quién me la quiere leer? Ok, ¿quién más? Oh, ok. A muchos les está tocando trabajar desde casa y es más pesado, sí. Ahí creo que están aprovechando también las empresas, ¿no? Ahí de que piensan de que trabajar en casa es más fácil y no. La verdad es que tienen muchas más responsabilidades y muchos son, tienen hijos, tienen familia y es mucho más pesado. Sí, lo sé, Janet. ¿Ok? Pero al menos tienes que pensar lo positivo. No tienes que, pues, perder el tiempo en el tráfico, ¿no? ¿Ok? Así que, pero sí, me imagino que es muy pesado, Janet. No es nada fácil. Especialmente en este país donde esto es algo nuevo, que jamás había pensado trabajar de casa. En otros países ya era algo viejo, pero aquí es algo nuevo. ¿Ok? Entonces sí, me imagino que es algo pesado, ¿verdad? Depende de la empresa. ¿Ok? Así que lo siento mucho por ti, Yane, pero ánimos, no te rindas. ¿Ok? Estás haciendo un excelente trabajo. Sé que tú puedes. Ok, perfecto, Yane. Luego tenemos el número 8. Sería, veamos, Marvin. ¿Puedes leerme la número 8? Number 8. Okay. Mm-hmm. Protect your skin. Protect your skin. Mm-hmm. Use lots of esa palabra, sino moisturizer. Moisturizer. Yeah, moisturizer. And sunscreen. And sunscreen. Okay, perfecto. Protect your skin. Use lots of moisturizers and sunscreen, ¿ok? Great job, Marvin, ¿ok? Excelente, te felicito. Ok, entonces, protejan su piel, usen mucho, ¿cómo se llama eso? Humectante, moisturizer sería humectante. Ok, déjenme escribirlo aquí. Es bastante difícil de escribir esta. Moisturizer, ok. Moisturizer sería humectante. Ok. O sunscreen sería ¿cómo se llama eso? ¿Para el sol? Protector solar. Sí, protector solar, o sea, utilizar protector solar. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, sunscreen es protector solar y moisturizer es humectante. Oh, ok, estas palabras solo son conocidas por las mujeres. Ok, sí, definitivamente. Ok, these words are only for women, ok? Solo es para mujeres. Ok, perfecto. Bueno, depende, porque conozco a algunos hombres que se echan humectante también para la piel, ¿ok? Así que no realmente eso para las mujeres, pero sí las mujeres son los que normalmente utilizan esto. Y son expertas, ¿ok? Así que sí, use lots of moisturizer and sunscreen, ¿ok? Tenemos la 9. ¿Quién me quiere leer la 9? Veamos, ¿qué tal? Gloria, ¿me puedes leer la 9? Get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Okay, great. Thank you very much, Gloria. That was amazing. Okay, very good. Okay, great. Uh-huh. Ahora, sobre esto de obtener suficiente calcio, dicen your bones need it, sus huesos lo necesitan. Dairy foods, lácteos como el yogur, leche y queso tienen calcio. Ok, sobre esto,
Les voy a decir la verdad, esto es mentira. ¿Ok? Según estudios recientes, hemos estado siendo engañados toda la vida. Porque en vez de darnos calcio, lo que nos da, primeramente, es grasa. Todos los lácteos tienen mucha grasa. Y segundo, nos quita el calcio. La leche absorbe el calcio del cuerpo, no nos da calcio. ¿Ok? Esto ha sido una propaganda de marketing desde hace varios años. ¿Ok? La leche en sí es muy deliciosa, pero no nos aporta nada de nutrición. El yogur sí, porque lleva bacterias que son buenas para la salud. Así que el yogur al menos es rico y saludable, pero la leche, el queso, no se los recomiendo. ¿Ok? Es más, si quieren mejorar su salud, les digo de que deberían de no comer en estos días. ¿Ok? Yo sé que es difícil porque más a las personas que nos encanta el queso y la leche, yo soy uno. A mí me encantan los lácteos, pero yo soy alérgico a los lácteos, pero aún así los como. ¿Ok? Pero no debo comerlos. ¿Ok? Entonces, como les digo, a las personas que quieran mejorar su salud, no consuman lácteos estos días. ¿Ok? Yo sé que la dieta salvadoreña lo consume mucho, pero intenten evitarlo. Los ayudará mucho más. Y si solo comen yogur, ahí coman yogur. Eso también nos va a ayudar un poco para el estómago. ¿Ok? Pero leche y queso, no. No consuman eso. ¿Ok? Entonces, si quieren obtener mejor calcio, pueden obtener calcio de verduras, ¿ok? De legumbres y otros vegetales que nosotros comemos diariamente, los frijoles, ¿ok? También. Entonces, muchos vegetales, legumbres que nosotros ya comemos llevan calcio. No necesitamos el calcio de la leche, ¿ok? Entonces, la número 10, take a time out or a break of about 20 minutes, ¿ok? Take a time out, a break of about 20 minutes, ¿ok? Sería, tómense un descanso, a time out es descanso, ¿ok? Time out, descanso, ¿ok? Un descanso, tómense un descanso de 20 minutos, ¿ok? Bueno, 20 minutos creo que es mejor de 15, 10 minutos, porque 20 minutos creo que ya nos va a dar pereza volver a trabajar. Así que, especialmente para las personas que son nuevas trabajando en casa, no pasen todo el día trabajando en casa, a menos que el jefe ahí esté ahí bien pendiente de lo que hacen, ¿verdad? Pero normalmente no nos van a estar molestando cada 5 minutos, sino que cada media hora o algo así. Entonces, siempre tengan en cuenta que iba a estar ahí, tienen que estar pendiente de lo que les diga el jefe, pero si pueden descansar un ratito y no estar todo el día en la computadora, eso les va a ayudar mucho, ¿ok? Porque si no, van a enloquecer estar tanto en la computadora. Se los digo por experiencia, yo que paso aquí 12 horas enfrente de la computadora, todos los días. A veces ni duermo, ¿ok? Es más, 2 horas he dormido desde ayer y hoy. Así que, sí, tómense su tiempo, descanse todo lo que puedan, ¿ok? Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Do something different, hagan algo diferente. For example, get up and walk. Levántense y caminen. Or sit down and listen to music. O siéntense y escuchen música, ¿ok? La música favorita de ustedes, ¿ok? Y esas sí, estas son las recomendaciones. Entonces, resumamos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera recomendación? Eat breakfast. Eat breakfast, ok. Eat breakfast, great. ¿Cuál es la segunda? Go for a walk. Go for a walk, great. ¿Cuál es la tercera? Floss your teeth, great. Okay. ¿Cuál es la cuarta? Drink 8 cups of water every day. Okay. The fifth one? Stretch for 5 minutes. Okay. Stretch for 5 minutes. Great. Awesome. Okay. La seis? Wear a seatbelt. Okay, great. La siete? Do something to challenge your brain. Okay, great. The number 8? Protect your skin. Okay, great job. That's the good pronunciation. Okay, protect your skin. 9? Get enough calcium. Okay, ¿y cómo van a obtener calcio? Vegetables. Exacto. Muy bien. Vegetales, okay. Perfecto. Sí, como les digo, esto solo es marketing de la leche, ¿ok? Y si ven, muchos animales necesitan calcio para sobrevivir y tienen huesos fuertes, pero los seres humanos somos los únicos mamíferos
que todavía consumimos leche después de ser adultos. ¿Ok? Uh-huh. ¿No creen que eso es algo raro? Y muchas yes. veces somos más, nuestros huesos son más frágiles que los de los animales. A yes. los animales, a los perros, los callejeros, los atropella un carro, ahí están caminando después. A nosotros uh-huh. nos atropellan, ya al hospital quedamos, no nos podemos mover. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, no necesitamos la leche para el calcio. Si quieren tomar leche porque es deliciosa, pues tómenlo, ¿ok? Porque, pues sí, ¿verdad? Es algo para también comer comida deliciosa, es algo para distraerse. Así que no hay problema. Pero que alguien les diga, tomar leche por el calcio, eso es mentira. ¿Ok? Si quieren tomar leche, tómenla. Pero sepan que solo es como una comer una hamburguesa. ¿Ok? La hamburguesa no les va a ayudar en nada, tampoco la leche, pero es rica. ¿Ok? Y la número 10, es muy importante, ¿qué es lo que tienen que hacer? Take a time out. Ok, perfect. Take a time out. ¿Y qué es un time out? Es descanso. Un descanso, ok. Descanso de 20 minutos. Les voy a decir una recomendación especialmente para los que trabajan en línea. Ahora, en estos momentos. Si no pueden tomarse 20 minutos de descanso porque el jefe está ahí, ¿verdad? Súper pendiente de lo que hacen. Tómense descanso de 5 minutos. Ok. Hay algo que se llama la técnica Pomodoro para la productividad. ¿Qué dice la técnica Pomodoro? Por cada 25 minutos, for each 25 minutes, have a 5-minute break. Okay? This is the Pomodoro technique. Pomodoro technique. Technique, okay? Pomodoro technique. Por cada 25 minutos, tómense un descanso de 5 minutos, ¿ok? Levántense, van a caminar, tomen agua, vayan al baño, todo eso, cada 25 minutos. Así no van a sentir el tiempo trabajando, ¿ok? Esto es especialmente útil para las personas que no tienen la oportunidad de estar descansando 20 minutos durante en la casa, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar mucho, ¿ok? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Porque esto ya está claro, así que recuerden de los consejos de este día. Ok, perfecto. Veamos. Ok, so many dogs today. Ok, perfecto. Entonces vamos a esta parte. Ok, entonces con esto ya terminamos la sección 2, ¿ok? Wow, hemos terminado muy rápido, así que ya vamos a empezar la sección 3, ¿ok? ¿Quién ya va por la sección 3? ¿Alguien que vaya por la sección 3? No, only finished. Oh, ok. You haven't finished. ¿No has terminado, Yvette? Yes, only... Oh, ya terminaste. I already finished, ¿ok? I already finished. Ok, así tienes que decir, I already finished, section 2. Ya terminé la sección 2. I already finished. Finished section 2. Already. I already finished section 2. Ya terminé la sección 2. Ok, ya terminé la sección 2. I already finished section 2. Ok. Sandra, yes. ¿Tienes alguna pregunta, Sandra? ¿Cuál es tu pregunta, Sandra? Ok. Tenemos la lección 3, el objetivo 3. ¿Quién me la quiere leer? ¿Quién me quiere leer el objetivo 3? ¿Sandra? Ok, Elizabeth, ok. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Ya no veo, teacher. Ok, no te preocupes. Ok, sí, está pequeña la letra. Incluso yo sí. Creo que estoy vendiendo más pequeña. Ok, no te preocupes. Veamos. Ok, déjame un segundo. Sí. Ok. Sí, creo que voy a hacer más grande la letra de Dorita. Thank you. Es que está muy pequeña. Ahí sí. Recuérdeme que si la letra está muy pequeña, dígame para hacerlo más grande, ¿ok? Entonces,
After, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things, okay? Van a aprender vocabulario sobre tiendas. Tiendas are stores. Otros lugares, other places, y discutirán where you can get different things. ¿Dónde? Where? You can get, pueden conseguir different things, cosas diferentes, ¿ok? Entonces van a hablar sobre dónde pueden conseguir objetos. ¿Ok? Así que empecemos. Ok, perfecto. Entonces veamos qué nos depara aquí esta sección, ¿ok? Ok, entonces aquí tenemos diferentes cosas, ¿no? Algunos lugares. ¿Qué lugares son estos? Ok, déjenme un segundo para ponerlo todo en silencio. Ok, perfecto. Entonces, Sandra, ¿tienes alguna pregunta? No, ok, perfecto, muy bien. Entonces aquí tenemos algunos lugares. Lugares, recuerden que es places. Ok, what is this place? Elizabeth, what is this place? A bank. A bank, ok. What is this place? ¿Qué es este lugar? Ok, what is this place? A bank. Ok, Gloria, what is this place? A pharmacy. A pharmacy o drugstore. También le decimos drugstore. Ok, y para los que se están confundiendo un poco, sí, droga significa drug. Ok, en ese caso, una farmacia sería una droga, una tienda de drogas, porque la medicina, aunque no queramos, son drogas. Ok, entonces por eso se les dice drugstore, tienda de drogas o farmacia en este caso. Ok, así que no se van a confundir y digan que yo lo estoy mandando a una tienda para comprar droga. Ok, sino por el contenido, ¿verdad? Sino que drugstore de por sí significa farmacia o tienda donde venden fármacos. Ok. Los fármacos o medicinas también son drogas, por eso se llama drugstore en inglés. A drugstore es una farmacia, ¿ok? Y luego, what is this place? Katia Torres, what is this place? Katia? What is the question, sorry? What is this place? A post office, great job, exactly, a post office, awesome, so it's a post office, una oficina postal, entonces llamamos un banco, una farmacia, una post office, y luego, ¿esto qué es? Este lugar, what is this place? Una gasolinera, a gas station, una gasolinera, ok, entonces nosotros decimos gasolinera, estación de gas, ok, gas station, gasolinera, ok. Y luego, ¿qué restaurante es este? ¿Qué lugar es este? What place is this? Ya les dije la respuesta. It's a restaurant. It's a restaurant. Great job. Yes. Exactly. It's a restaurant. Restaurante. Un restaurante. Perfecto. Ok. Y luego tenemos... Ok. Esta es bastante importante. Luego tenemos esta. ¿Qué es esto? Bookstore. Librería. Oh, ok. Una librería. Biblioteca. No, no es biblioteca. No, librería. Porque librería, es tienda. Es tienda, exacto. Muy bien, Iber. Pues felicito. Muy bien. Ok. En español y en inglés tenemos este problema con la librería y con la biblioteca. ¿Por qué? Porque en inglés, biblioteca, that would be the library. Ok. Y también tenemos el bookstore, sería librería. Ok. Si ven, librería no es library. Library, biblioteca, y bookstore es librería. Okay. Oh, sorry. Let's see. Okay, so we said that bookstore, librería. O sea, librería no es library. Okay. Y biblioteca sería library. Okay, the library. Entonces, en este caso no es una biblioteca. It's, no, it's not a library. It's a bookstore. A bookstore es librería, ¿ok? Así que tienen que tener cuidado con no confundirse con esas palabras porque son completamente opuestas, ¿ok? Y luego tenemos a department store. ¿Qué es un department store? ¿Alguien sabe? Un almacén de departamento. Un almacén de departamento, muy bien. Una tienda. Una tienda de departamento. Simán, básicamente. A department store es Simán. Yeah, por favor. ¿Ok? Sears, okay, Sears. Oh, Sears. Okay, Sears. Okay, Sears, please. Okay, Simán, Sears. I work at Sears. Okay, great job. Okay, Sears. Okay. A department store.
Okay, so Sears is the best department store. Okay. Okay, perfect. Okay. So Sears is the best department store, okay? So department store are Sears, Simad, which other, another one? ¿Cuál es otra? ¿Otra tienda? Prado. No. No sería una department store, Prado. It's because Walmart. Walmart. Yeah. I guess Walmart could be a department store. Walmart. Okay, Walmart, okay. Okay, creo que Sears, Simán y Walmart, okay. Esas serían las más comunes. Okay, entonces son department store, una tienda departamental, muy bien. Y luego tenemos la última que es, what is this? Supermarket. Supermarket, great job, exactly, supermarket. All right, so we have this, a bank, a drugstore, a post office. We also have a gas station, a restaurant, a bookstore, a department store, and a supermarket, okay? Perfect. So those are some vocabulary words for places, okay? Son unos vocabularios para, unas palabras nuevas de vocabulario para lugares, okay? Entonces, cuando le digan drugstore, no le están diciendo que vayan a una tienda para comprar droga. Le están diciendo vayan a la farmacia, okay? De igual manera, cuando le digan vayan a la bookstore, no le están diciendo que vayan a la biblioteca. Le están diciendo que vayan a la librería, okay? Yes. Yeah. ¿Alguna pregunta? Any questions? No. Okay, perfect. Okay. So this is the different thing that you can do in each of these things. So you can pay bills at a bank. Pueden pagar las facturas o los recibos en un banco, okay? And you can buy shoes at a department store. Pueden comprar zapatos en una tienda departamental, okay? Entonces, ¿qué más pueden hacer, digamos, en una post office? ¿Qué pueden hacer en una post office? Send a letter. You can send a letter, okay? At the post office. At a post office, okay? You can send a letter or a package. You can also say paquete, package. Package. Okay, at a post office. You can send a letter or a package at the post office. Muy bien. ¿Qué tal un gas station? ¿Qué pueden hacer ahí? What can you do in a gas station? Take some gasoline, okay? You can have a gasoline or gas. Gas or gasoline, sí, se puede decir de dos formas, gasoline or gas. Okay, entonces en este caso sería, you can get some gas for your car. You, teacher, yes? How do you say diesel? Diesel, diesel is diesel. Diesel. Yeah, diesel, yes. You can get some gas for your car. Okay, you can get some diesel. You can get some diesel for your motorcycle. Diesel. Okay, you can get some diesel for your motorcycle. Puedes tener, puedes conseguir algo de diésel para tu motocicleta. ¿Ok? Así que se dice diésel normal. ¿Ok? ¿Y what can you do in a restaurant? ¿Qué pueden hacer en un restaurante? Eat the breakfast. Or breakfast, ¿ok? Lunch, or okay. Dinner. You can eat breakfast, great. Lunch. Or dinner, okay? Great, awesome. Okay, supermarket, what can you do at the supermarket? Shop it, they eat. Shop it. You can buy your groceries, okay? You can buy your groceries, okay? Groceries. Okay. Cuando me refiero a groceries, no van a pensar que pueden comprar groserías, okay? No, groceries. Groceries, la comida. Groceries son los alimentos que compran en el supermercado. Serían groceries. Okay? Entonces tenemos groceries. Serían alimentos. Pueden comprar los alimentos, the groceries, okay? También en supermercados también se le dicen grocery stores.
¿ok? Tiendas de comida donde pueden comprar todo. Entonces, you can buy your groceries, or you can buy food, if you want to say. You can buy food, you can buy food and other things, y otras cosas. Okay, perfect. So we have a department store, we have a supermarket, we have, oh, bookstore. What can you do in a bookstore? ¿Qué pueden hacer una librería? You can buy books. Okay, books, yes, bookstore. Bookstore, books. Yes, definitely, you can buy books at a bookstore. Yes, obvious, okay, yes. You can buy books, okay. Yeah, you have to remember me because otherwise I'm gonna buy, I don't know, some chicken at the bookstore. Okay, si no me recuerdan, creo que voy a comprar algo de pollo en la tienda, en la librería. Okay, perfecto. Entonces sería books, venden libros. Okay, muy bien. Entonces luego tenemos a bank. ¿Qué pueden hacer en el banco? What can you do in the bank? I pay the facture. Okay, you can pay your bills at the bank. The bills, sí. Bills son las facturas, recibos y todo eso. Entonces, eso ya facturas, recibos, etcétera. Okay, todo lo que tienes que pagar sería bills. Que tú puedes ahorrar. Que tú puedes ahorrar, you can save. Oh, okay, you can save money. You can save money, puedes ahorrar dinero, okay? You can, puedes ahorrar dinero. Okay, you can save money, puedes ahorrar dinero, muy bien. You can save money. Okay. What do you do in the drugstore? ¿Qué hacen en una farmacia, en the drugstore? No me digan comprar droga. Porque bookstore compramos libros, porque ahí se llama bookstore, pero drugstore no es drug. Ajá. Okay. You can buy. You can buy. Sorry. Okay. Vitamins. Vitamins. Okay. So we were. Sandra was telling us the answer. So Sandra, what was the answer? Yeah, you can buy aspirin and. Mm-hmm. Aspirin. Okay. And ice. En se me olvidó lo de antiácido, ice. Antiácido, okay. Antiácido. Okay, you can buy aspirin and antiácido. Okay, great job, Sandra. That was perfect. Okay, great job. I give an A+. Okay, awesome. Okay, entonces aquí son todas las cosas que pueden hacer en estos diferentes lugares, okay? Entonces, ¿todos tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto este día? Oh, bigger, please, lo siento. Lo siento, Noria, no he visto ¿cómo se llama? El mensaje de chat. Lo siento mucho, no había. Próxima vez, si gusta, si no ves que no te contesto, por favor, activa tu micrófono y dime, por favor, porque a veces me olvida ver el chat. ¿Ok? Gas food, send the document. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? No, teacher. No, ok, perfect, ok. En ese caso, ahí ya no me dices bien el documento, pero como ustedes saben, en estos momentos no estamos utilizando presentaciones, sino que nos estamos metiendo en la plataforma en sí. Entonces, lo que pueden hacer cuando ya sea el video, o si gusta, yo les voy a mandar algunas capturas. No. ¿Ok? Si me las piden, pero lo que pueden hacer cuando estén viendo el video, lo pausan en el momento en el que escribo todo y luego le toman una captura y fácilmente así pueden guardar todo, ¿no? Entonces, también durante las clases, si alguien quiere tomar el screenshot, pueden decirme, teacher, todavía no borre, ¿no? Así como decíamos en la escuela, no borre todavía, teacher. ¿Ok? Díganme que van a tomar un screenshot y yo les dejo tomar el screenshot, ¿ok? ¿Ok? Porque a veces vamos muy rápido, entonces no tener una presentación no nos permitía avanzar rápido. Y ahora, miren, ya avanzamos una sección. Y todavía nos queda el día de mañana y vamos a terminar casi la sección 3. Y pues vamos a avanzar, terminar rápido, ¿ok? Así que, y ahora los que tienen más tiempo y los que no tienen trabajo tan pesado, vamos a estar con todo en el inglés. ¿Ok? Entonces, como les digo, no pasen...
ahí estresados, duérmanse, tómanse un tecito, relájense, ya van a ver que todo va a salir bien. Si no salimos de las casas, nada nos va a pasar, ¿ok? Así que ánimos a todos, lo están haciendo excelente, su inglés ha mejorado muchísimo, en serio los admiro mucho porque han sido unos estudiantes muy dedicados. Así que no dejen que toda esa dedicación se vaya, se pierda, ¿no? Okay. Entonces, están haciendo excelente trabajo, así que continúen, les insto a continuar, están haciendo excelente trabajo. ¿Ok? Entonces, terminé la sección 2, los que no han terminado el fin de semana, porque mañana ya, bueno, ya empezamos la sección 3 y vamos a continuar la sección 3 mañana. Así que para el lunes de la próxima semana ya vamos a empezar con la 4. ¿Ok? Así que ánimos y completen la plataforma. ¿Ok? Entonces, have a good night. Yes? Okay. Hoy tuve un invitado. Ah, ¿un invitado? ¿En serio? Sí, te presento a mi hijo. Ah, okay. Hi. I'm nice Nora's children. Oh, okay. That's great. Nice to meet you. Okay. Nice to mucho meet gusto. You. Okay. Nice to meet you. That's great. So, yeah, you can always have the classes with us. Okay. That's great. If you love English, okay. Here I am. Okay. Así que I hope that you enjoy my classes. I will okay, help my mom and everything that she doesn't know. So. That she doesn't know. She doesn't understand. Okay. Great. All right. So, Noria, you have a great son. Okay. Tienes un excelente hijo. Okay, perfecto. She doesn't hear you. Yeah, she doesn't hear you. I got the earphones. Okay, yes. So, tienes un excelente hijo, Noria. Okay, you have a great son. Yes. Él es mi segundo maestro. Ah, your second teacher. That's great. Okay, perfect. That's awesome. Okay. Yeah, so... Now I will disappear. Bienvenido. Dígale que bienvenido a estas clases. Okay, espero que se divierta. Ok, ¿tiene alguna pregunta? Como pues, no está yendo al colegio. Sí, bien. Perfecto, sí, perfecto. Aprende inglés también. Ok, that's great, awesome. Ok, entonces eso sería todo por hoy, todos. Así que pasen muy buenas noches y nos vemos hasta mañana, ok? Have a great night and see you tomorrow, ok? Bye bye. See you. Bye bye, see you.